ASOF un jueves que se llamó el ASOF Fundación, y fuimos cuatro. Bueno, ese día dijimos, probemos hacerlo todos los jueves y veamos si hay quórum, y si da, sigue para adelante. Bueno, el tema de los asados con el grupo viene del secundario. El secundario, segundo año, cuando te empezás a frecuentar mucho y empezás a generar los amigos y las amistades verdaderas, digamos, la mayoría, estamos todos juntos. Sí, 13 años tenía yo la primera vez que hace carne. Pensamos que tenía que ser algo que dure 20 años. Y pusimos a 50 so por año, daba 20 años y iba. Y la amistad. La amistad te une, la amistad es lo que te mantiene. Si acá no hubiera amistad, no se hubiera llegado al asado 300 y no se vaya nunca al asado 1000. Gran parte hasta ahora es ponerme el equipo al hombro y organizar muchas cosas. ¿Cómo qué? Y bueno, la parte gourmet del asado lo pongo yo, el invento. El enguille, que le llamamos, el sacar la raba, una tapa rellena, lo de un disco, todo, o sea, el sacar lo diferente. Normalmente pasabas por carne muy cara, por carne muy barata, horrible, y hasta que nosotros, gracias a Dios, tenemos un carnicero que nos provee, puedo llegar a decir que los mejores cortes. Sí, tiene de bueno el asado es que siempre es lo tradicional. Un buen asado, la parrilla, mucha leña, muchas veces mucha leña, costillares muy de vez en cuando. Hay mucho asado en el grupo. Hay gente que acá llegó sin saber prender el fuego y hoy por hoy, como el gorrión, hizo un asado para 30. La cuarta rodaja es mi bocado preferido en el asado. Según cómo la hacemos, cómo la hago yo, cómo la hacen los changos, siempre la rodaja número 4, la picana, de unos 2 centímetros de espesor, con una buena cantidad de limón y la chispa de sal. Todos le ponen su estilo, todos le ponen sus tiempos, sus diferentes cortes. A mí dame tapa de asado, vacío, queperí, dame toda esa parte de mucha carne, ¿me entendés? La picana, que se come cocida pero muy jugosa. Que se empezó esto, solamente no se hicieron 3 asados. Sí. El primer asado que no se hizo fue porque nos fuimos al Outdoor Fest, si no me acuerdo. Si mal no recuerdo, recibí el oso el número 2 y después cuando falleció el padre del indio. Fueron las únicas 3 veces que no se hicieron asado en estos 6 años ya de asado. ¿Convencidísimo que van a llegar a esos 1000 o no? Muy convencido. Tengo muchísima gente, muy mucha gente, conocidos, tíos, padrinos, amigos, tíos de amigos, padres de amigos, amigos de amigos que te dicen no van a llegar, se van a quedar, se van a estancar en el tanto, en el otro. No, y no pasa. Y pasan los asados y uno. Y al contrario, es cada vez más gente la que quiere entrar. Lejos de cada vez ser menos, que es lo que todo el mundo me dice, cada vez van a ser menos, no, cada vez somos más.